Una nueva semana está por arrancar, por lo cual tengo que informarte acerca de los títulos que podrás encontrar la próxima semana en los puestos de revista. Te recuerdo, yo soy Deco Tapia y esto es Nerdworld. Y hoy traemos el checklist de la semana en cómics. Ya lo sabes, antes de comenzar a ver este video, te sugiero que te laves muy bien las manos, desinfectes todo lo que utilizas en casa y ahora sí, a ver lo que ha llegado. Esta semana se ha anunciado poco material y estoy seguro que en las próximas semanas posiblemente se suspenda la distribución de cómics. Pero vayamos con Marvel Comics y tenemos nuestro semanal que será de Spider-Man y Venom. La historia te puede llamar la atención, el dibujo es muy infantil, es cómico. De hecho, quien dibujó este título, ya te lo mencioné, fue el mismo que ilustró Gwenpool. Nada más por saber que es de Gwenpool no me llama la atención. ¿De qué va a tratar? Bueno, nuestros personajes Spider-Man y Venom van a intercambiar sus mentes, no sus cuerpos, algo que ya se ha visto anteriormente en otras historias, y van a tener aventuras un poco extrañas. ¿Te llama la atención? Sí, te llama la atención. Te sugiero que compres el primer número, los demás... después de leer el primer número sabrás qué hacer. Y en formato compilatorio tenemos Deadpool. Sí, otra vez Deadpool. Y lo sorprendente es que es el semanal de Deadpool vs Black Panther. Un semanal que estoy seguro que pasó sin pena ni gloria en tu stand de cómics. De hecho, yo lo estuve leyendo y releyendo, pero me quejé una y otra vez de este Black Panther. No parecía un Black Panther, no sé, parecía otra cosa todo menos Black Panther. También contaremos con una historia de Spider-Man, Life of History de Spider-Man. Imagínate, Spider-Man en distintas épocas, desde los años 60 hasta la actualidad. La historia también ya ha sido vista antes, pero me llama mucho la atención. Cuando se publicó en Estados Unidos tuvo como que un boom porque todos lo querían leer. Había involucrados interesantes, entonces por fin llega a México y creo que llega muy bien. Lamentablemente llega en la peor situación, pero habrá que apartar el título porque es bueno, muy bueno. Y bueno, eso ha sido de Marvel Comics. También tendremos anunciado un nuevo tomo de American Vampire de Scott Snyder. Solo imagínate, vampiros en distintas épocas de la historia. En Medio Oeste, la ley seca me parece en Estados Unidos. Bueno, son vampiros tratando de adaptarse y vivir en la sociedad, en un mundo contemporáneo. La historia es entretenida, sí, muy entretenida. Está mejor esta edición que aquellas antologías, sí, muchísimo mejor. Te recomiendo que la leas también. Te recomiendo que la leas, sí, porque son vampiros en el Medio Oeste. Bueno, no toda la historia trata en esta época, pero hay parte relacionada. Es interesante. Por otro lado, Panini Comics y Panini Manga han anunciado que ya no van a distribuir ni cómic ni manga. Es más, sus llamados Panini Point han cerrado sus puertas. ¿Por qué? Por lo que se está viviendo actualmente. Me parece una buena decisión. Sí, me parece muy acertado. Y espero que de esta a la otra semana Smash diga lo mismo. Ya no vamos a distribuir cómics por todo lo que está viviendo, porque ustedes no lo van a comprar. Vamos a darle pausa pues para que puedan descansar económicamente y regresaremos con un buen material para entregárselos. Al menos eso es lo que yo pienso y lo que yo quisiera como coleccionista, que dejaran descansar el bolsillo de mis cómics para poder estar moviendo el dinero, comprar despensa y todo lo que necesitamos en casa. Ya te lo dije, me duele decirlo, pero ahorita los cómics no son tanta prioridad. No lo escuchen ustedes. Pero bueno, esos son los títulos que ya podrás encontrar a partir de la próxima semana en los puestos de revista. Te recuerdo, yo soy Deco Tapia y nos vemos la próxima. Si te gustó este video, no dudes en suscribirte al canal, compartirlo en redes sociales y pulgar arriba. Recuerda, estas son mis redes sociales y nos vemos en el siguiente cómic.